Al día siguiente, Tan Shen pasea con su hija por el bosque junto al equipo Star, cuando de pronto los equipos Laradomi Ruby aparecen en sus presencias. Al principio Tan Shen se asusta y los miembros del equipo Star se preparan para lucha, pero los equipos Laradomi Ruby logran convencerlos y hacerles creer de que son ellos eran supuestamente yokai y amistosos y las chicas una raza de grims humanoides de buen corazón y que solo quieren hablar con ellos, pero principalmente con Tan Shen. De esta manera todos se trasladan a la casa de Tan Shen, donde ella relata el cuento del Kappa, el Yoka y Tortuga, que era amistoso si se les daba de comer pepino. Una niña le dio de comer esto al Kappa y en agradecimiento él le dijo a la niña que un huracán arrasaría su villa, de esta manera ella pudo alertar y salvar a todos. Siguiendo la historia, Tan Shen prepara pepino y lo ofrece de comida al equipo Aragón y al equipo Ruby le da de comer algunas frutas y verduras, y esperando que ellas lo disfruten y no le hagan daño por la comida. Ah, Sanger y Raven ven fijamente a Ruby y ya y notarían un parecido a ellas, pero debido a que eran de especies diferentes, pensaron que solo era una simple coincidencia. Leo aprovecha la historia de Tanshen y declara que ellos también han venido a salvarla, Blake corrobora esto diciendo que por eso ellos los deben hablar con ella, y Rafa le advierte que ella debe quedarse con Yoshi y alejarse de Saki que un muy peligroso aunque ella no se dé cuenta. Tanshen no está segura de a quién elegir, y piensa que ella debe hacer lo mejor para Miwa, Tony le aconseja que escuche a su corazón en el fondo debe saber quién es mejor para ella. Sin decidir aún, Tanshen se ofrece a preparar más comida a las criaturas. Luego de unos momentos, los equipos Laradom y Ruby se van del lugar, pero Ruby le dice a Summer que si alguna vez ella tenía un hijo o hija, tenga mucho cuidado si va a una misión ella sola y que se cuide bien, y luego Ruby se va, pero Summer se siente confundida con lo que le dijo Ruby. Más tarde en la noche. En el bosque Saki reúne a varios integrantes del clan Hamato, declarando que ese clan se está debilitando y destruyendo. Además, el clan del pie es mucho más antiguo que el clan Hamato, pero fue destruido por Hamato Yuta cuando venció a su líder Oruko Keiji, quien era el padre de Saki. Así, Saki relata la historia de cómo fue adoptado por el clan enemigo y que por ello busca venganza. Tras este relato, varios ninjas le ofrecen lealtad. Saki incendia una construcción del clan Hamato, y allí aparecen por accidente los equipos Garado Mi al ver a los Yokai y Grim, el villano ordena a sus hombres destruir a esos monstruos mientras él se ocupa de asuntos más importantes. Mientras tanto, Yoshi habla con Tan Shen en el Dojo, él le pide perdón y afirma que Tan Shen y Miba son su vida y que estaría perdido sin su compañía, pero el Dojo es todo lo que tiene. Tan Shen menciona que comprende la lealtad a su clan, pero pide que recuerde que él tiene mucho más que un Dojo. Con cariño, Yoshi abraza a su mujer R y su hija. Pero este tierno momento es interrumpido por Saki, quien se presenta armado. Este malvado hombre le da a Tanshen otra oportunidad para elegir de qué lado estar, pero ella afirma que ya tomó su decisión, estar con Yoshi. Rápidamente Yoshi le pide a su mujer irse de allí, antes de que el enfrentamiento comience, y ella así lo hace. Por su parte, Yoshi y Saki comienzan un combate mortal, Saki está decidido a obtener su venganza y eso incluye terminar con aquel que no es su hermano de sangre. Por su parte, los equipos Larado y Rubia atemorizan a los ninjas haciéndose pasar por malvados yokais y Grims, y de esta manera logran ahuyentarlos a todos. Mientras tanto en el Dojo la batalla continúa, Yoshi intenta hacer entrar en razón a Saki alegando a su pasado juntos, pero Saki está furioso por todas las mentiras y el deshonor. Pero Yoshi señala que el único deshonor es el que Saki posee al estar siempre tan celoso y lleno de odio. Durante la pelea Saki destruye unas velas que iluminaban el lugar y esto provoca un incendio en el dojo. Atraídos por las señas de fuego los equipos Laradomi y Rubi van hacia el lugar, allí ven horrorizados como tan Shen entra al sitio en llamas, para seguirla, los muchachos intentan apartar los escombros que cayeron bloqueando la entrada. Afuera, Shen ha dejado a la pequeña Miwa a salvo de las llamas. El equipo Star también es atraído por las llamas, pero debido a que estaban un poco más lejos y además que se enfrentaban a varios Grims que fueron atraídos por los pensamientos negativos de Orokusaki. La pelea continúa, Saki es consciente de que el sitio va a colapsar pero solo le interesa su venganza, y cuando se dispone a dar el golpe mortal, Tan Shen se interpone pidiendo que se detenga y pero es demasiado tarde, ella recibe el ataque. Yoshi atrapa el cuerpo inerte de su amada Isaki. intenta socorrerla, pero unos escombros caen delante él y le provocan quemaduras en el rostro. Aturdido por el dolor, él escapa del lugar dando a todos por muertos, y en el exterior encuentra a elle, a pequeña Miwa a quien decide criar bajo el nombre de Karani. El equipo Star se abren paso en el fuego y logran rescatar a Yoshi, pero no hay nada que puedan hacer por Tanshen. De esta manera, Yoshi sale con vida del incendio, sin saber quién le rescató, ya que el equipo Star encontró un mapa que los llevaría de regreso a la Academia Bacon y se fueron, pero jamás Yoshi está consciente de la pérdida de Tan Shen y Miwa. Desde las sombras, los equipos Laradomi y Ruby solo pueden observar el sufrimiento de Yoshi, y sin más se alejan del sitio. Más tarde, Ruby confirma que la fotografía se restauró, por lo que ellos lograron evitar que el futuro se altere más de lo que ya hicieron. Weiss confirma que todo estaría bien ahora, pero luego, en tono triste pero cómico, dice que si ellos no estuvieran 16 años en el pasado, miles de kilómetros de su hogar y con esa apariencia horrible, según ella. Pero por fortuna, René hace su aparición al fin. Al aparecer, ella afirma que no fue su culpa perderlos. El cetro los envió allí para asegurarse que Splinter sobreviviese, y al parecer, aunque Ico, que los familiares de Ruby y Jan conocieran a Splinter, no cambió casi nada en la realidad, y hasta puede que al regresar todo esté normal. Ruby se pone un poco triste al saber que su madre seguirá muerta en su tiempo actual, a pesar que le dijo que tuviera cuidado en sus futuras misiones, pero Leo la calma y le dice que mientras tenga amigos y algunos familiares aún con vida, todo estará bien. Ruby deja de estar triste y pone una sonrisa. Y luego Jan le da un abrazo fuerte a Ruby, haciendo que se ahogue de forma cómica y luego la suelte. Waze le pide por favor a Renet que regresen a su época. Ya que no quiere estar para siempre en esa forma de Grim. Obedeciendo estos deseos, Renet logra hacer que los equipos Laradom y Ruby viajen a su propio tiempo y espacio. Ella se despide de todos. Después de esto, todos los miembros del equipo Ruby vuelven a su forma normal y todos, pero principalmente Waze, estaban felices de ser normales de nuevo. Y Waze dice que espera no transformarse en un mutante de nuevo en el futuro que esperan. Fin del capítulo.